Desde los años 60, ha habido muchos más casos similares, incluyendo el de Kim Carlsberg, una fotógrafa profesional que en 1988 aseguró haber sido abducida por alienígenas grises en plena noche. Estábamos viviendo en la playa en Pacific Palisades y me acerqué a la ventana al ver una luz en el horizonte que no había visto antes. Y llevo viviendo toda la vida en la playa. Y no era ni un barco ni una estrella. Vi una nave y lo siguiente que recuerdo fue verla partir hacia las estrellas y desaparecer. Volví a la cama como siempre y me desperté en plena noche, pero ya no estaba en mi cama. Estaba desnuda y paralizada. Los seres que vi medirían como un metro. Estaban desnudos, eran completamente blancos, no eran grises. Tenían la cabeza enorme y los ojos saltones negros, unos cuerpos enjutos. Hay varios relatos de personas abducidas por grises y que las llevan a sus naves. Incluso algunos sobre personas inseminadas con material reproductivo alienígena que después concibieron bebés híbridos, mezcla de ser humano y extraterrestre, que les fueron extraídos del cuerpo para crecer dentro de las naves espaciales. En algunos casos, algunas personas aseguran haber regresado a la nave y haber podido ver a sus vástagos híbridos. A mí me usaron por mi ADN. Estaban creando niños híbridos a partir de mis óvulos y el esperma de otra persona, a la vez que lo combinaban con el esperma de su ADN. Me implantarían un feto alienígena y lo dejarían en mi vientre durante varios meses. Después volverían a por mí para extraerlo. Fue horrible. Fue algo terrorífico. No puede haber tanta gente que afirma haber sido abducida y que no se dé la más remota posibilidad de que alguno sea cierto. Creo que está pasando. Somos el fin de sus medios. ¿Podrían haberse criado los extraterrestres con los humanos? Tendrían que haber pasado dos cosas. Por un lado, tendría que tratarse de una forma de vida basada en el carbono, como nosotros, en principio, por cuestiones meramente químicas. Por otro lado, tendrían que compartir la misma estructura genética. Habría que plantearse la existencia de otro planeta con unas condiciones muy similares, con formas de vida basadas en el carbono, que hubieran evolucionado hacia una especie muy parecida a la nuestra. Y si fuéramos lo suficientemente parecidos, claro que habrían podido cruzarse con los humanos. ¿Por qué iban a crear un ser híbrido? ¿Acaso va a sucederle algo a la Tierra y con nuestra estructura genética no podremos sobrevivir? ¿Algún tipo de actividad solar o algo que requiera una modificación genética que nos permitiera la supervivencia? ¿Será por nuestro propio bien como humanos? ¿O lo hacen porque lo necesitan como alienígenas?